bienvenido a este magnífico edificio y gracias a los lugareños sabrán por esta tarde semicálida, no extremadamente cálida, y esperemos que podamos pasar un rato agradable en esta segunda conferencia de buenas prácticas en patrimonio industrial. Me acompañan doña Noelia Yangüe, que será la primera persona en dirigirse a ustedes, que es la coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. A la derecha de la mesa, a su izquierda, doña Linarejos Cruz, vicecoordinadora del mencionado plan, y don Francisco Pérez Urban, que es el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta de Extremadura y al director general por aceptar la celebración de esta sesión y a Carmen Barroso por todo el trabajo realizado. Igualmente a la Universidad de Extremadura y, por supuesto, al rector, también por su presencia hoy aquí. Los ciclos de buenas prácticas en patrimonio industrial son una iniciativa del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y surgen a solicitud de la Comisión de Seguimiento, que está formada por representantes del Estado, de las comunidades autónomas y expertos en la materia. En 2017 se realizó un primer ciclo de conferencias y en ese momento de lo que se trató fue de potenciar ejemplos de buenas prácticas surgidos por diferentes iniciativas municipales, académicas, estatales, el papel que juega la sociedad civil por parte de las comunidades autónomas y diputaciones y también por parte de la empresa privada. Así, fueron el caso del Poblenou de Barcelona, una metodología de trabajo aplicada a la arquitectura industrial, el Museo de la Energía de Ponferrada, las Reales Fábricas de Riópar en Albacete, el caso de la fábrica Museo La Encartada y, como iniciativa privada, Bombas Gens en Valencia. Este año nos gustaría estar presentes en aquellas comunidades en las que no tuvimos ocasión de hacerlo en la edición anterior. Y así, este ciclo de conferencias comenzó el mes pasado en el Pozo Sotón en Asturias. La que se celebra hoy aquí es la segunda de las conferencias y el resto continuarán después del verano durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Como veis, las conferencias se realizan in situ porque pensamos que es la mejor forma de acercarnos así a la ciudadanía del lugar. No obstante, todas ellas se graban y se cuelgan en la web del Plan Nacional del Patrimonio Industrial en el apartado de cursos, para que todos aquellos que no pueden asistir la visualicen en cualquier momento. Y termino agradeciendo vuestro interés y la asistencia y cedo la palabra a Linarejos Cruz. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Director, rector, muchísimas gracias por acogernos. Nos encontramos en este edificio singular y nos invita a reflexionar sobre el patrimonio industrial y sobre los usos que se le da al patrimonio industrial cuando ya deja de cumplir su función. En muchos casos, el patrimonio industrial es un patrimonio frágil, es un patrimonio de difícil no identificación, porque está perfectamente identificado, pero sí de comprensión como un valor patrimonial. Entonces, corre muchos riesgos. ¿Qué opciones se toman cuando un elemento industrial deja de cumplir su función? Pues, en muchos casos, tristemente, se ven abocados a la demolición. En otros casos, se recuperan para nuevos usos. En otros casos, que son ejemplares, y ya hemos tenido ocasión de verlo, de ver algún ejemplo de este tipo en el ciclo de buenas prácticas, se conserva íntegramente todo el conjunto industrial. No estamos hablando solo de arquitectura, cuando hablamos de patrimonio industrial. Estamos hablando de todo un sistema de producción y de todo un contexto y de todos los elementos que conforman ese sistema, ¿no? Entonces, hay algunos que se conservan íntegros y las autoridades competentes deciden conservarlos para poder explicar a todo el mundo y a la ciudadanía qué significó aquello, cómo funcionaba,
y mantienen todos sus elementos originales. En otros casos, es verdad que lo más frecuente es que desaparezcan todos los artefactos, toda la maquinaria, y que al final se queden edificios como contenedores, ¿no? Entonces se le dan otros nuevos usos también. Cada día más frecuente darles un uso que está muy en relación con el arte, con el desarrollo de distintas facetas artísticas, ¿no? Incluso algunos como site specific, porque se ha visto que el arte contemporáneo dialoga muy bien con el patrimonio industrial, quizá por lo que tiene de plástico el propio patrimonio industrial en sí mismo, que en muchos casos parecen obras de arte, arquitecturas y demás. Bueno, hay un sinfín de opciones que son aplicables a todos estos elementos industriales que caen en desuso. Pero estamos ante un ejemplo que no es nada frecuente, nada habitual. Desconozco las razones por las que en su día esto, que fue un mercado y se encontraba en el centro de la ciudad, si no me equivoco, se decide trasladar. Podría haberse tomado otra decisión, que era la de demoler. Se le otorga un valor, desde este punto de vista, pues un valor arquitectónico, un valor artístico, un valor histórico, y se decide trasladar. Se decide trasladar a un contexto que nada tiene que ver con su contexto original, y aquí nos encontramos ante un edificio que, aunque fue trasladado hace muchísimos años, no ha sido restaurado hasta el año pasado. Entonces, estamos ante una decisión arriesgada, una decisión comprometida de darle un uso completamente diferente y de restaurar un sitio como este, que desde luego estéticamente es de lo más apreciable. Y sin más, yo le cedo la palabra al director. Muchas gracias, Lina Nejos. Bueno, brevemente, por situar en el contexto la sesión de esta tarde. Es verdad que, como decía Lina Nejos, la ampliación de lo que conceptualmente entendemos y comprendemos como patrimonio cultural ha hecho que, alejándonos de los romanos, lleguemos al mercado de Badajoz. Esto, la incorporación del patrimonio industrial, yo creo que supone una nueva responsabilidad o una responsabilidad añadida para las administraciones públicas. Yo quiero destacar aquí fundamentalmente algo que tiene que ver con el trabajo que se desarrolla en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que es fundamentalmente el coordinar las actuaciones y facilitar la planificación. A estas alturas del siglo, yo creo que todo el mundo es consciente ya de que el patrimonio que tenemos es inabarcable y que es imposible pensar en esa utopía de que todo el patrimonio puede ser recuperado, sea o no para ponerlo en uso o sea exclusivamente para mantenerlo, ¿no? Y, por lo tanto, una tarea de coordinación, una tarea de definición de procedimientos en las intervenciones y una tarea necesaria de planificación se hace imprescindible, y me parece que los planes nacionales aportan ese valor que desde las comunidades autónomas agradecemos siempre. En Extremadura, las actuaciones del patrimonio industrial obviamente no son nuevas. Podemos recordar de manera rápida, ¿no?, las que se hicieron fundamentalmente, y todas ellas en esa franja entre finales de los 90 y principios del año 2000, previos a la crisis. Y cada una de estas intervenciones, o alguna de estas intervenciones, tuvieron destinos diferentes, ¿no? Podemos hablar desde la harinera de Villafranca, convertida en centro cultural, la Torre de la Abundancia en Aldea Morés, como centro de interpretación de la minería, la cementera de los Santos de Maimona, donde se ha convertido en un centro de innovación, de creación artística, el Silo de la Albuera, que es actualmente el ayuntamiento, la estación de Renfe de Herbás, convertida en un centro de interpretación y en un albergue. Quiero decir que es verdad que en Extremadura, igual que en el resto del país, se han hecho actuaciones. Pero a mí me parece que se han hecho fruto
del impulso, del hecho de reconocer determinados bienes del patrimonio industrial como elementos identitarios de una ciudad o de un municipio, y se ha actuado sobre ellos con esa inercia. Yo reclamaría, para lo que tenemos por delante, que no es poco, ¿no?, a profundizar en la tarea de la concertación en términos de metodologías de trabajo y, fundamentalmente, de la planificación. Quiero poner un ejemplo que posiblemente nos ayuda a entender lo que quiero trasladar hoy. Es un ejemplo que propuse, además, en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, ¿no?, a propósito de las intervenciones en la red ferroviaria o de las intervenciones en los silos. Me parece que, diseñados como están desde un punto de vista territorial de ámbito estatal, no cabe otra interpretación del abordaje de esas dos líneas de trabajo del patrimonio industrial que no sea el estatal. Y, por lo tanto, se hace necesario, más allá de que cada uno estemos celosos de nuestras competencias, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en modelos de intervención que contemplen, en este caso, estas dos realidades, tanto la de los silos como la del patrimonio ferroviario, en el contexto del Estado. Así que yo voy a finalizar, porque lo importante es que veamos cómo se ha desarrollado este trabajo, que a mí me parece muy interesante, pero que no quiero abrir ahora aquí el debate, pero sí quiero dejar caer la reflexión. El patrimonio industrial está íntimamente ligado también a una línea de trabajo en el patrimonio que tiene que ver con el paisaje cultural, porque hay elementos del patrimonio industrial que son definitorios de un paisaje, ¿no? Y este ejemplo yo creo que nos puede dar ese juego entre dónde estaba y la conformación del paisaje urbano de la ciudad de Badajoz, y cómo se encardina ahora en este espacio, que es un espacio absolutamente nuevo, distinto, en la zona de crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, creo que hay motivo suficiente para la reflexión. Sin duda que la intervención en este proyecto nos va a ayudar a entender muchas de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, simplemente dar las gracias a la universidad, al rector. Y quiero también hacer una mención expresa a Antonio Díaz Parralejo, que fue una de las personas que más trabajó en los últimos años para que finalmente este proyecto que hoy nos van a presentar pudiera ver la luz, es decir, la rehabilitación o la restauración de este espacio. Así que, por mi parte, nada más, agradecer su asistencia aquí esta tarde y paso la palabra al rector. Muchas gracias a todos. Yo me siento un poco de personas aquí, probablemente la gran mayoría de ellos conocen la historia de este edificio. No voy a dar a grandes rasgos, aunque el conferenciante seguro que nos dará más detalles. Yo supongo, porque no. Yo cuando ya vine aquí a Extremadura hace una treintena de años, ya se encontraba situado aquí el edificio. El edificio, su lugar original, la Plaza Alta, la conocíamos Plaza Alta Martín Roderno, y hoy mismo han pasado unos familiares y hemos subido allí a enseñarle el alcazaba y todo eso. Claro, habían venido a recogerme aquí a la facultad y le digo, ¿habéis visto el mercado? Sí, y por eso estaba aquí dentro. Cuesta entender cómo, si uno lo ve por separado, ve el edificio, ve la plaza, claro, una plaza entre semiporticada, más o menos moderna, más o menos antigua, que tiene su valor cultural, tanto más que este edificio, pero que la presencia de ambos choques desluce, yo creo que desluciría ambas situaciones de tipo de patrimonio de la ciudad. Y entonces se decidió, por pérdida de uso, serían los 70, mediados de los 70, se decidió trasladarlo al campus que estaba en su momento de inicio. De hecho, también he visto fotos donde apenas están dos edificios, el antiguo restaurado y química y el edificio metálico, el conocido como edificio metálico. Y nada, ese edificio ha tenido un uso habitual en la universidad para eventos de apertura de curso, ceremonias de boato, es decir, hasta mediados de los años, principios de los 2000, donde ya su estado fue deteriorándose. Como se ha dicho también, Antonio Díaz Parralejo y Luciano Cordero Saavedra empeñaron su esfuerzo para que entre el año 2017-2018 se viera, es decir, se consiguieran los fondos y se procediera a la restauración del edificio tal como lo conocemos. Es decir, para la universidad es un placer, primero
por la vistosidad que le da al conjunto. El campus es un campus razonablemente pequeño, coqueto, bien cerrado, y esta, digamos, es la joya que encierra a todo el SI. Y nos da, yo creo, que una prestancia y un tronío que sin el edificio claramente no tendríamos. Pensemos que la universidad es muy, muy joven, no hemos llegado todavía a los 50 años, será próximamente, pero este edificio nos da un empaque. Ya tenemos, es decir, lo estamos volviendo a utilizar, como bien has dicho, es decir, no tiene su función, no está relacionado con la función primigenia del edificio, como sería el mercado abasto, pero esperamos, es decir, lo vamos a ayudar para todo. Es decir, hemos tenido ya exposiciones de arte, hemos tenido inauguraciones de cursos, graduaciones, premios. De hecho, para nosotros ha pasado a ser nuestro Paraninfo, es decir, un sitio de referencia donde queremos y seguiremos empeñados en volver a visitarlo. Tiene, como siempre, y dado el nombre de Extremadura, es decir, la vicisitud de los climas extremos, pero en unas condiciones intermedias de climatología, el edificio es extraordinariamente bonito y muy acogedor. Y eso es lo que esperamos, que nos dure mucho, que siga siendo, para aquellos que lo conocieron desde pequeño, tener un sitio donde volver de referencia y decir lo mismo que yo le digo a las visitas. Dice, pues esto, aunque no lo creáis, estaba en la Plaza Alta. Y nada, pues será parte de la historia, es parte de la historia de la ciudad y es un placer tenerlo. Daros la bienvenida, dar la bienvenida a las autoridades del Ministerio por pensar en nosotros como ejemplo de buenas prácticas a la hora de restaurar un edificio significativo dentro del patrimonio industrial. Darle las gracias al director general por acercarse a esta conferencia, y me queda poco, es decir, solo nos queda saber los entresijos de cómo, de la situación en que estuvo a partir entre el 2000-2005, cómo se ha conseguido regenerar y llegar de nuevo a este edificio con el lustre y la vista que tiene ahora mismo. Y para eso no es nada mejor que la persona que se encargó de su diseño del proyecto de rehabilitación. Él, me cuesta poco presentarlo, es Francisco Hipólito Jalbo, es profesor de la Universidad de Extremadura, es doctor, arquitecto, está encuadrado dentro del área de medios continuos y teoría de estructuras, tiene un amplio bagaje no solo como profesor, también ha ejercido la profesión, son suyos rehabilitaciones de conventos, iglesias, y una persona que cuando habla y no eres experto en la materia te apabulla con mira y esto y hicimos esto y aquel arco y fíjate en aquella ventana y uno va. Entonces, es, por supuesto, mucho y un gran conocedor de la materia, y ahora nos irá contando con detalle. Ha tenido la suerte de ver otra de las conferencias relativas a esta rehabilitación y nada, y nos contará cómo se procedió a la rehabilitación de este edificio, y además me imagino que enmarcándola en todo lo que es la construcción en hierro, industrial y no industrial, y que se correspondería con final del siglo XIX, principio del XX, que es cuando se construyó este edificio inicialmente. Nada, tiene la palabra ahora el conferenciante y estamos en sus manos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Son ustedes unos héroes por estar aquí hoy acompañándonos, porque casi que me pongo a hacer bocadillos de estos de medias noches de la cubana, intentando incentivar el que un día a las 7 de la tarde, un día laborable, estuviéramos acompañados por algo más que un puñado de amigos. Muchísimas gracias, de verdad, porque la presentación lleva muchas horas de trabajo y hay veces en que no se transmite a todas las personas que nos gustaría. Vamos a comentar la intrahistoria de muchas de las cuestiones que la mesa presidencial se ha estado cuestionando durante su presentación. En la primera de las imágenes ya ven ustedes aquí
el estado de corrosión que tenía todo el frontispicio inicial, la vegetación, la parte interior, en donde comprobábamos la falta de estanquidad que tenía la cubierta. El día de la inauguración del curso académico, un día muy bonito y de gran recuerdo para todos, y bueno, dos imágenes actualizadas de lo que sería actualmente las fachadas del inmueble. Ahí podemos ver con un ojo de pez la visión general del desarrollo del campus universitario y su implicación, la implicación del inmueble, las relaciones con el resto de las parcelas. Vamos a hacer un pequeño guión de qué es lo que vamos a ver hoy todos. En primer lugar, que tengamos conciencia de cuál es el inmueble en el que estamos. Es decir, vamos a ver su carácter patrimonial, con unas referencias históricas, fruto del trabajo de muchas semanas en el Archivo Histórico Municipal. Vamos a ver unas reproducciones que conseguimos de ese proyecto original y, finalmente, hacer hincapié el porqué de esa declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento que tiene el edificio metálico. El segundo de los vértices en el que nos vamos a soportar es el estudio de las patologías. ¿Cuáles son los principales problemas, los principales daños que presentaba el edificio? Con el desplazamiento de la estructura metálica, errores de soldadura, pues falta de transmisión de carga, había unos problemas serios de cargas laterales por viento. Teníamos asimismo soldaduras, digo, en muy mal estado, incorrectas. Nos preocupaba sobremanera la durabilidad que tenía el inmueble. No sabíamos, era una durabilidad absolutamente incierta. Así como, bueno, pues un problema de cubiertas grandes. Las cubiertas se han llevado un presupuesto muy, muy elevado, un porcentaje muy elevado del presupuesto de ejecución material. Y luego, pues vamos a ver unas reparaciones que hemos hecho en acero fundido. Y finalmente abocaremos un tema de las humedades de distinta índole, bien por capilaridad, bien por falta de estanquidad, bien por filtraciones a través del muro perimetral de la planta semisótano. Y el tercero de los puntos, tercero de los capítulos, pues va a ser desgranar el proyecto con una reordenación de la planta, muy respetuosa, muy minimalista, una reordenación básica. Después vamos a ver qué hemos hecho con las fachadas y con la cubierta de zinc. El desmontaje de la carpintería de aluminio lacado blanco que había en el interior. Y bueno, pues la eliminación de barreras arquitectónicas. Esto era un tema muy importante, porque no se puede concebir que una institución tan importante como era, como es la Universidad de Extremadura, que no tuviera accesibilidad plena para todas las personas. Y finalmente, bueno, unos núcleos de aseo y un estudio luminotécnico que yo creo que proporciona otra imagen del edificio al margen de la que tenemos de día. La revolución industrial promovió el uso de nuevos materiales de construcción como el hierro y el vidrio, dando lugar a la llamada arquitectura del hierro, que empezara a desarrollarse en Francia a mediados del siglo XIX. Vean ustedes ese recorrido donde tenemos una serie de referencias históricas. Las dos imágenes superiores corresponden con la biblioteca de Santa Genoveva, Saint-Geneviève, de Henri Labruste, en París. La otra es del Crystal Palace londinense y, finalmente, la inferior, la habrán reconocido muchos de ustedes cuando hayan ido a ver el Museo de los Impresionistas en París, el Museo de Orsay. Son esos los cuatro ejemplos que yo personalmente he considerado más destacados según mi gusto en lo que son las referencias europeas, sobre todo con la influencia clara, como hemos visto antes, de la zona francesa. ¿Qué referencias he seleccionado para España? Pues cuatro ejemplos, como son la Estación de las Delicias en Madrid. Vean ustedes que todos los ejemplos que traemos están apoyados en edificios con grandes luces, mucha distancia sin apoyos, como corresponde a una estación de tren, como corresponde a la segunda imagen, al mercado central de Valencia,
La tercera es el mercado del Barranco de Sevilla y finalmente el Matadero de Zaragoza. El mercado del Barranco lo he traído porque me trae mucha nostalgia que tras 9 años viviendo en Sevilla nunca conseguí que se rehabilitara y finalmente ha sido pues un centro guiri como el mercado de San Miguel en Madrid o el de la Cebada. Vamos a ver ahora qué ejemplos tenemos en Extremadura. Nosotros, desgraciadamente, pues solamente somos 2 provincias, solamente tenemos 1 millón de habitantes, solamente tenemos un AVE que va a pedales y solamente tenemos 5 ejemplos singulares de la arquitectura del hierro. Los 2 superiores se ajustan a la ciudad de Mérida. El primero de ellos es un puente del ferrocarril sobre el río Guadiana, un ejemplo absolutamente bonito. Vean ustedes esa arquitectura metálica a base de uniones roblonadas, a base de tornillos que consiguen salvar, como he dicho antes, grandes luces sin apoyos intermedios. El segundo de los casos es el del mercado de Calatrava, que se está restaurando también en la ciudad de Mérida. El tercero no es Wisconsin, aunque ustedes lo piensen, es Coria y es el puente sobre el río Alagón. Y el cuarto le va a sorprender a muchos de ustedes, porque pasan por él con mucha frecuencia todos los días, y es el templete del Paseo de San Francisco. Y finalmente, pues, la niña bonita para mí de todos los anteriores, que es ese edificio que se implanta en una manzana exenta y que es una vista de un dron del edificio que nos ocupa. Nos encontramos, según vemos ahí en la pantalla, en un lugar destacado del campus universitario de Badajoz. Está exento en una parcela amplia, ajardinada con orientación norte-sur. Está concebido como un espacio diáfano y tiene una planta rectangular de dimensiones 60 por 23 metros, con 2 naves que flanquean la nave principal más alta y más ancha. Ahí podemos ver algunos de los comentarios que antes hemos escuchado a las autoridades. Vean ustedes el emplazamiento que tenía el edificio, según el cursor que yo les estoy marcando, aparte del apoyo con esa flechita de color azul. La plaza, el mercado de abastos, estaba embutido dentro de la plaza alta. Esto son las casas coloradas y este es el hospital militar. Y aquí se ve cómo tenía unas dimensiones exiguas toda la urbanización. Este es un momento de la construcción, son imágenes que hemos conseguido, ya le digo, del Archivo Histórico Municipal. Y en esta otra se ve su máximo apogeo, con una proximidad excesiva entre el límite del mercado y las ventanas de las viviendas. Vean ustedes esas nostálgicas imágenes en donde se ve la vidilla que había en el perímetro del mercado de abastos y que teníamos el riesgo de que quedara como un gueto si no llega a ser por la apuesta que hizo la Universidad de Extremadura de colocar la Facultad de Biblioteconomía y Documentación en el antiguo hospital militar. Esa es una reproducción del plan original que va a clarificar sobremanera las dimensiones que estábamos comentando con anterioridad. Miren ustedes, si estas son las casas coloradas y esto es la UNEM y aquí están las casas consistoriales, pues se puede comprobar que aquí tenemos 5,2 metros, 5,1 metro y 5,6 metros. Estaba absolutamente constreñido. Y a mí me encantaría que ustedes apreciasen la calidad gráfica de esos planos del siglo XIX, lejos de los AutoCAD y de los Revit de hoy día que tanto nos marean. Vean con qué primor se hace ese canalón para evacuar las aguas pluviales y vean con qué cariño se hace la caligrafía de Mercado de Badajoz y Proyecto. Pero además hay otra cosa. Miren esta imagen que quiero que luego la recuerden, esa y esta. Esta que parece Tintín mirando por un catalejo
es un bajante. Esa es la sección del bajante por donde iban anteriormente las aguas de lluvia. Unos bajantes que cuando se hizo el traslado desde la Plaza Alta hasta el campus universitario no fueron capaces de resolver la bajada de lluvias y a partir de ahí empezamos a tener muchos problemas de mantenimiento en este sitio. Ese es el canalón que yo les digo y el pilarito ese hace las funciones de soporte y evacuación de aguas de lluvia. Otro detalle vamos a ver ahora cuando lo regenere el ordenador, en el que se aprecia que solamente había una pequeña porción en la planta sótano para un almacenaje que estaba en uno de los costados y que no tenía pues gran dimensión. Aquí se pueden apreciar esos detalles constructivos de la arquitectura del hierro que tanto valoramos, todos dibujados a mano, con plumilla y con plumín, y me gustaría hacerles marcar tres fechas que son significativas. En primer lugar, el proyecto de Tomás Brioso Mapelli, que es de 1890, si bien la obra se finaliza 9 años más tarde. El segundo, el desmontaje y recomposición en el campus universitario, que eso tiene lugar entre 1975 y 1977, y finalmente la rehabilitación que hace la Universidad de Extremadura en el año 2018 y que el actual rector, don Antonio, rector magnífico, don Antonio Hidalgo, ha propuesto la continuidad de la elegancia de Rafael Nadal ayer y ha reconocido la labor de Luciano Cordero y de Antonio Díaz Parralejo, porque fueron ellos personas muy implicadas en esta empresa. Ahí podemos ver otras imágenes en donde ya se ve un edificio metálico decadente, un edificio casi que en aquellos años no había ocupas, pero hoy día estaría lleno de ocupas de Barcelona ahí protestando porque estaba fuera de uso. Aquí podemos ver el desmontaje y en esta imagen se aprecia la limpieza que ha adquirido la Plaza Alta en el momento en el que se elimina el edificio metálico y se traslada al campus de Badajoz en 1975. Esa otra foto de la derecha es de 1977. Está clarísimo por qué se trasladó el edificio. Por motivos sanitarios, en los fines del siglo XIX, no había una red de alcantarillado, no había una normativa sanitaria que obligase a llevar con pulcritud el tema sanitario en un mercado de abastos. Aparte de eso, había una política en el ayuntamiento de limpiar las murallas, de intentar aligerar las zonas próximas a la Alcazaba. Y por eso se decidió demoler, pero algunas gestiones que siempre quedan de cabezas lúcidas consiguieron que se trasladara, antes de llevarlo a un desguace, que se trasladara al campus universitario. Y aquí podemos apreciar en esta imagen, no sé si ustedes la ven bien, la cantidad de coches blancos que había, cómo las modas pasan y cómo estaba el campus completamente limpio, cosa distinta a esa actual del dron, en donde podemos ver pues el campus ya perfectamente urbanizado, con las facultades de ciencias, con la facultad de física, el antiguo rectorado, biología, químicas. Bueno, pues se ve que es una imagen más propia del 2019. Este punto es muy importante, porque eso supone un cambio en la vida útil del edificio. Es la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento en esa publicación del DOE que tiene lugar el día 24 de diciembre, día de Nochebuena. El mejor Papá Noel que podía tener la comunidad autónoma era esa declaración, el Diario Oficial de Extremadura, de bien de interés cultural con categoría de monumento. Con posterioridad se publica en el Boletín Oficial del Estado, en ese extracto que vemos en la parte inferior. Y quiero hacer énfasis en eso que le he subrayado en amarillo, que seguro que ninguno de ustedes puede ver, pero que se va a creer, que dice que se pretende que el edificio metálico se convierta en un edificio singular para la Universidad de Extremadura. Ello conlleva que aquellas plataformas ciudadanas que pretendían llevar el edificio de nuevo a la Plaza de San Antón,
o a la brecha al lado del colegio López de Vega, eso queda completamente anulado porque está especificado de forma legal en el Boletín Oficial del Estado. Qué bonita esta imagen del dron con ese acceso por la fachada norte, en esa rampa tan suave, que no es una rampa, es un acceso en un plano inclinado, un acceso peatonal muy cómodo y muy sencillo. Vamos a ver ahora un dibujo puro, en donde se ven, bueno, pues los seis bloques de actuaciones que se han realizado en el edificio. En primer lugar, tuvimos unas actuaciones previas, una limpieza general de las fachadas, con eliminación de la vegetación freatófila que había, vegetación espontánea, un picado de los revestimientos que estaban inestables y, en general, pues la supresión de todos los materiales espurios. Luego se ha hecho un tratamiento del acero fundido con reposiciones metálicas de fundición en los exteriores, con láminas del mismo material que se reponen en esos volúmenes deficientes, con una plantilla que se hacía en taller. Les voy a poner la siguiente imagen, que es más gráfica. Ven ustedes cómo los pilaritos pues estaban deteriorados y entonces se reponían con una plantilla que se ejecutaba en el taller. Luego se traía la obra, se granallaba para dar una textura uniforme a todo el conjunto. Las soldaduras fueron unas soldaduras delicadas, fueron unas soldaduras a base de un, no voy a entrar en mucho, un componente bimetal níquel hierro, no voy a entrar mucho en esto, porque la primera pregunta que hice cuando me llamaron desde Madrid para ver cuál era el perfil que debíamos tener en la intervención de hoy, me dijeron una palabra concisa y muy clara: divulgativa. Así es que no nos vamos a poner estupendo con proyecciones de microchorro de arena desecada de sílice y presión inferior al 4 atmósferas. Vamos a intentar hacerlo fácil. Si alguien luego quiere hacer alguna pregunta, encantado se lo diremos. Me viene esto a colación porque decíamos que eran electrodos con bimetal, níquel, hierro. Habida cuenta, por el tipo de obra, no podíamos trabajar en soldadura con arco. Vean los capiteles, los forros que teníamos en los arranques de los pilaritos por el exterior y los graves problemas que hemos tenido. No veo el cursor, no veo el cursor por ningún lado. Ahora, y los grandes problemas que hemos tenido, pues para estos desplazamientos, en donde el arco no era un arco, sino que era prácticamente una polilínea integrando distintos trazos. Y aquí también se puede comprobar los problemas que tuvimos con las soldaduras, unas soldaduras que probamos muchísimos tipologías y que no nos daban calidad suficiente. Esperemos que Raúl haya madurado después de 20 años y le haya enseñado a su hijo que no se debe pintar en los elementos protegidos. Y aquí también podemos apreciar esas proyecciones de chorro de arena, de tal forma que lo que hacen es limpiar los restos de la pintura. Esta imagen es muy bonita. Esta imagen, ahí hay una colección de imágenes donde se ven las tres fases del tratamiento de las lamas de la fachada. Aquí lo ven todos ustedes que está decapado, está el hierro crudo, se ha quedado decapado. En este blanco es una imprimación inicial y en el segundo de los tramos ya vemos que se han dado dos manos de pintura al esmalte mate con airless, con pistola. Y aquí, bueno, pues se ve también el conjunto de esa heterogeneidad entre imprimación, el hierro crudo y el arranque de los pilaritos. Unos pilaritos que, si ustedes los pueden comprobar, esas acanaladuras que tienen, lo que hacían era separar los puestos en el mercado de abastos y que luego, cuando se trasladaron aquí, se dejaron tal y como estaba. En esas acanaladuras se metían unos tableros rígidos que marcaban la diferencia entre la fruta, la verdura, etcétera. En esta de aquí se la traigo, pero estoy haciendo un poco como Luis Piedrahíta,
cuando explica la magia en el hormiguero como la ha hecho. Eso que ven ustedes ahí arriba es una moldura mínima hecha con un molde de silicona RTV de la que luego se saca un molde rígido de fibra de vidrio, y con ese molde líquido luego se coloca arriba a 15 metros y eso no lo puede distinguir nadie, ni a 15 ni a un metro y medio. Es un trabajo muy bien hecho de restauración, al igual que estos elementos de hojas de acanto que ven ustedes, que algunos son como ese, que le hemos hecho la foto por detrás, metálicos, otros son con mortero de cemento y nosotros ahora los hemos hecho con un molde rígido de resina de poliéster. Y bueno, esta imagen es absolutamente bonita, ¿no? Cómo se maclan esos roblones, se atornillan, son pasantes, los pasadores son preciosos y una imagen del estado actual. Aunque luego lo vamos a repetir, pero sí que quiero que tengan claro que este tramo metálico de lamas se ajusta al siglo XIX, este zócalo se hace luego en el siglo XX aquí y esa parte de abajo, ese semisótano, nosotros lo forramos y lo adecentamos ya en el siglo XXI. Las piezas del siglo XXI van todas con el color gris grafito, ese gris grafito que nos hace remarcar la intervención que hacemos en la actualidad. Ahí podemos ver el estado de corrosión de las puertas, que fueron sustituidos muchos de los paneles, los motivos decorativos con el escudo de la ciudad y con granallas que han sido sustituidos por estos otros, los que se han podido conservar, evidentemente, se han tratado y se han conservado, y hay otros que se han sustituido. Y aquí podemos ver el estado de las lamas, unas lamas que cuando le proyectamos la arena a presión, pues fue peor el remedio que la enfermedad. Habida cuenta, el óxido expande y cierra el poro. Cuando nosotros lo dejamos limpio, aquello parecía un colador. Yo me quedé sobrecogido porque dije, vamos a tener que cambiar muchísimas lamas. Finalmente, bueno, pues a base de pintura fuimos saturando esos poros y con imprimaciones conseguimos las que estaban en peor estado, evidentemente se sustituyeron, y las otras conseguimos que se cerrara y que no se viera la luz a través. Y aquí tienen el módulo que se repite sistemáticamente en el alzado. Este módulo grande acompañado de dos menores y a partir de ahí se repite una vez más. Otra imagen del dron donde apreciamos los nuevos accesos mucho más cómodos y más apropiados a nuestros días. Vamos a ver ahora el interior. El interior estaba cubierto por unas planchas de escayola de grandes dimensiones, de 1,20 x 0,60, que estaban cogidos con unos cabios. Nosotros, evidentemente, hemos sustituido todo eso por estas chapas, esas láminas. Es un sándwich hecho in situ por nosotros, de unos 15 centímetros, de 16 centímetros en concreto, donde lo que ustedes están viendo es hierro crudo. Por el exterior tenemos zinc y por motivos económicos en el interior tuvimos que poner hierro crudo. Y vemos que el cerramiento contactaba con los pilares. Nosotros hemos querido recuperar, darle riqueza, poner en valor la estructura original de esa arquitectura del hierro. Lo que hemos hecho es dejarla exenta. Nuestras intervenciones se basan en estos módulos que son atornillados, que son desmontables y que lo que nos hacen es que le hemos dado ese color grafito también que se distingue del gris fundición y que lo que hacen es, bueno, ocultar un ascensor en aquel de allí, tener aquí un pequeño almacén pues para protocolo y para sonido y acústica y estas infraestructuras auxiliares y simplemente hacer un nuevo escenario, no el que había, y dotarlo, bueno, pues de limpieza. Aquí pueden apreciar el corte de 40 centímetros que se ajustaba pues a soga y tizón y cómo ya queda limpio y ponemos en valor la estructura metálica. En esta otra, una foto muy bonita de una hora parecida a la actual, en donde entra la luz tangencialmente desde el oeste, y a mí me gusta mucho esta imagen donde se proyecta la sombra interior. Y la siguiente es una imagen que les va a volver loco. Está también hecha con el dron. El dron dentro no se maneja tan fácil como fuera,
Y es un dron en ojo de pez, en donde se ve perfectamente pues la estructura que hemos hecho con el giro tangencial y con las cabinas auxiliares. ¿Cómo estaba la cubierta del inmueble? La cubierta del inmueble, cuando nosotros acometemos la obra, está en fibrocemento. Pero, y este es el interior, fibrocemento por fuera y las planchas de cartón yeso y de yeso y escayola en el interior. Esas planchas, por motivos de sanidad, ya no pueden ser instaladas, con lo cual, gracias a Dios, las quitamos y recuperamos la idea del proyecto original. El proyecto original, el de 1890, la cubierta era de zinc. Por motivos económicos, 9 años más tarde, el ayuntamiento, ante el elevado valor que tiene, decide ponerlo en acero galvanizado. Cuando se traslada, seguimos yendo hacia abajo el peldaño, nos venimos al fibrocemento. Y nosotros ahora ya hemos pegado un salto de calidad grande al volver a recuperar la idea del proyecto original colocando zinc. Un zinc que, si ustedes lo ven aquí en el mes de julio del año 2018, brillaba mucho y que, gracias a Dios, con la pátina del tiempo se va matizando y cada vez se va mimetizando más con el color del gris fundición que tenemos en el interior. Lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Esta imagen del perímetro se ve el valor real de toda la cubierta, que ya está más atenuada, ya no tiene ese brillo del zincado inicial. ¿Qué pasó en el sitio donde están todos ustedes sentados? Pues que ahí hay 11 vigas de cuelgue. Esas 11 vigas de cuelgue, solo 2 cumplían con la normativa de seguridad especificada en el Código Técnico de la Edificación. Aquí no hay que aplicar el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación hay que aplicarlo a edificios nuevos. En el apartado de 6 del mismo, pues se puede hacer una valoración estructural cualitativa. Si esto se ha hecho en 1890, no podemos meter la normativa del año 2006, que es cuando se aprueba el Código Técnico. Por eso hay esas excepciones. Unas excepciones que hace que se ha reforzado tanto los vanos centrales como a efectos de carga de viento, pero que no se ajustan a la realidad. En los vanos centrales había unos problemas grandes y esas vigas de gran cuelgue había que suplementarlas por la parte inferior con un perfil HEB 340. 340 son 34 centímetros. Eso hacía que la luz libre de la planta semisótano, que esperamos que algún día se recupere en su totalidad, pues disminuía mucho esa altura libre que tenemos. Entonces apostamos por colocar fibra de carbono, un refuerzo con fibra de carbono. Y como Luis Piedrahíta, pues se ha conseguido que lo que antes eran 34 centímetros, ahora sean 12 milímetros por 14 centímetros en 2 bandas a lo largo de los 1170 metros que hay de luz en la parte central. Se ha hecho ese refuerzo, es un refuerzo, una apuesta importante. Aquí ven ustedes todos los pórticos que estaban en mal estado y en los de la planta semisótano. Y esperamos que todo funcione a la perfección, porque si no yo terminaría estando en el talego. Vean ustedes el interior en el tema de las patologías por filtraciones. Unas filtraciones que nos preocupaban sobremanera porque había humedades de distinta índole. Humedades por falta de estanquidad de la cubierta, el perímetro no estaba estanco, se puede apreciar ahí. Hay quien tiene en casa el tapiz del ciervo, en casa de la abuelita. Aquí teníamos estos musgos que nos decoraban los laterales y aprovechamos para tener aquí musgos y para tener la primera vista de la carpintería esa de aluminio lacado blanco que no nos gustaba nada. La planta semisótano, ya ven cómo predominaban también los verdes, y esta es la imagen que hemos marcado, que pueden ustedes apreciar en la realidad, en donde aquí estaban conectados los bajantes de lluvia y por aquí bajaba el agua de lluvia hasta el interior, y luego habría que tener una arqueta de registro en la planta sótano para evacuar las aguas. Eso no se hizo y a partir de ahí empezaron a venir los problemas. La planta es muy limpia. Tenemos una planta en donde accedemos por un espacio de relación muy grande, muy generoso, ahora con 5,6 metros, después de subir
por una escalera muy cómoda que vamos a ver con posterioridad, tenemos un receptáculo que son esas cajas de vidrio que hay en la fachada norte y en la fachada sur y que nos llevan a ese diálogo que hablábamos de la revolución industrial entre el hierro y el vidrio. La planta es minimalista. Ya le comentábamos que no hemos querido hacer nada porque en sí ya tenía mucho valor. Y como ya dijo Mies van der Rohe, less is more, menos es más, no hace falta retocar. Potenciemos el espacio escénico, dotamos de una entrada tangencial para que no se vea cómo circundar, cómo salir a la parte trasera por este punto y cómo descender a la planta semisótano. Hacemos una dicotomía de espacios entre esta zona inicial y esta futura de sala de exposiciones o de seminarios o para hacer algún congreso con distintas salas. Y siempre, pues, igual que sucede con la arquitectura árabe o con la arquitectura de las iglesias, la exposición al Santísimo siempre se entra por los laterales. Eso es lo que hemos reproducido aquí, son unas claves mínimas de cualquier proyecto histórico. Se puede apreciar también en la sección, una sección muy limpia, con grandes luces y que no tiene más complicación. Esta imagen muestra una secuencia de lo que había inicialmente, que era un mortero, un revestimiento con un mortero. Aquí se puede apreciar a José picando ese revestimiento. Y luego, bueno, pues nos hicieron en la obra unos almohadillados que no nos gustaban nada. Estos almohadillados me recordaban más a Alexín Castillos que al Palazzo Pitti, ¿verdad?, de Florencia. Entonces, por más que intentaban echarle agua fuerte para que cogiera textura, eso fue desechado en los momentos de dirección facultativa. Y decidimos poner en la continuidad, como pueden ustedes apreciar, en la continuidad de esos machones metálicos, decidimos poner un forro también metálico, ya con el color grafito, y forrar, conseguimos ahí apretarle y hacer un cambio de cromo en dirección de obra, y forrar con unas grandes tablas de granito extremeño, denominado azul Trujillo, que tiene pues 1,64 por 1,55 metros. Yo me siento muy honrado de tener estas grandes tablas colocadas en la obra. A mí esta imagen me gusta mucho porque es muy pura, pero me gusta más esta, porque es como se aprecian las grandes tablas de granito antes de ser colocadas en la presentación inicial. Y bueno, pues en la fachada principal conseguimos pues desmontar toda la carpintería esa de aluminio lacado blanco, que es más propia del salón comedor de un chalet del área periférica de Badajoz, y hicimos un gran plasma. Ahí metimos un bloque que emerge, como están ustedes aquí viendo, y que tiene tanta potencia que llegó a volcarnos la fachada. Solo los chapones perimetrales que están ustedes viendo aquí pesan 960 kilogramos. A eso había que añadirle dos grandes vidrios cuyo peso, cada uno de ellos, era de 470 kilogramos. Entramos en pánico, ¿no? Como dicen los british, don't panic, pero estábamos totalmente, porque dijimos, se nos viene abajo, porque la estructura estaba tan dañada que no podía soportar eso. Tuvimos que hacer unos refuerzos interiores con unas lamas pequeñitas que potenciaran el momento de inercia de ese voladizo, que además estaba desplomado. En la parte inferior tiene 65 centímetros y en la parte superior tiene 67,5. Es decir, todavía provocaba más el momento de vuelco. Y esta imagen, que espero que nos olvidemos todos de ella, porque era una carpintería con un policarbonato traslúcido, pues que yo creo que era muy triste. Igual que el cortafrío este que había en las puertas, que nosotros pues creo que lo hemos potenciado bastante más. Ahí podemos ver el tratamiento que se hizo de las antiguas rejas, la carpintería de aluminio y cómo hemos colocado unos vidrios que son tres módulos desde arriba hasta abajo, cogidos con unas escuadritas muy pequeñas, casi imperceptibles. Ustedes las están viendo porque yo se las estoy marcando y estoy contando lo que hay, pero en una mirada general están muy pequeñitas y ya se ve la parte interior y con la nueva carpintería también de aluminio en color grafito y mate. Bueno, esta imagen es muy triste porque está incumpliendo la ley de patrimonio histórico y cultural. Un edificio que es BIC tiene que poder verse desde cualquier punto y la vegetación estaba haciéndole pantalla.
Así es que los aligustres, pues todos estos árboles que no tienen valor, pues han sido trasplantados a otro lugar. Y aquí pueden ver ustedes las máquinas que hacen el picado de esa escalera, que tenía una huella muy pequeña y una tabica muy alta, que era súper incómoda y que impedía acceder a personas con movilidad reducida al interior del inmueble. Esta imagen que hice desde la grúa a mí me encanta también. Me encanta porque se ve el logotipo de la UEX justo enfrente de la entrada principal. Les he puesto aquí el logotipo para que ustedes vean cómo esto, quien lo maneja todas estas cosas son los portugueses. O sea, si queremos hacer algo con Calzadiña, evidentemente hay que llamar a un portugués, porque aquí no se hace con la misma calidad. Y podemos apreciar cómo a Tiago, que es como se llama el artista que ha hecho eso, que ese señor es un artista, yo le dibujé en un papelito a mano, con una cuadrícula muy cartesiana, pensando que iba a hacerse una empanada para colocar sobre todo la voluta jónica que tiene la coronación del logotipo, ¿no? El colega, yo le di el papel, que era un papel grande, un formato A2, cogió el papel, lo puso en el suelo, le hizo una foto con el teléfono móvil y me dijo, llévese. Le digo, no, si esto es para usted, para que lo tenga. Y dice, no hay problema. Al día siguiente estaba hecho el escudo. Le puedo prometer que me quedé maravillado, porque creo que es un tío buenísimo. Como desde un teléfono móvil es capaz de ir seleccionando las piedras y ir colocándolas en el sitio para hacer el capitel ese que corona la UEX. Y aquí, bueno, pues la fachada norte y la fachada sur, con su Calzadiña, todo con diseñito a base de lluvia, que la vamos a ver, de lluvia, que la vamos a ver ahora. Esta es la entrada de la fachada sur, una fachada que ha ganado, yo creo que mucho, y que se ve en esta otra imagen. Esta imagen con esos brillos a mí me recuerda un poco el fuselaje de un avión con las salidas de emergencia. Está tan extendida y tan cómoda la entrada que parece esos toboganes cuando has hecho un amerizaje a la salida del avión, y que el edificio me retrolleva a esa imagen aeronáutica. Y aquí tienen a los artistas portugueses colocando la Calzadiña, como lo hacen en seco, sobre un lecho de arena de 10 centímetros. Nosotros le dejábamos preparada una solera de hormigón de 15 centímetros, y ellos cómo van seleccionando, cómo hacen el logotipo y cómo nosotros lo mezclamos en ese diálogo entre el interior y el exterior. En las cajas de vidrio conseguimos que haya Calzadiña para marcar la transición hasta el mármol este que tenemos de color crema, y ya por fuera lo hacemos todo con Calzadiña portuguesa, con esos guijarros que están ustedes apreciando. En este punto hemos contado con la colaboración de la oficina OTAEX, de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, donde siguiendo con ellos sus directrices hemos conseguido hacer un edificio plenamente accesible. El criterio que hemos tenido siempre ha sido, en los planos horizontales, colocar la lluvia, la lluvia, entre blanco y negro. Me hubiera gustado que fuera al revés, pero la piedra negra vale un 40% más que la piedra blanca. Esa caliza blanca es más barata, con lo cual tuvimos que hacer ahí encaje de bolillo para cuadrarlo. En los planos horizontales siempre vamos a tener la lluvia de piedra blanca y negra. El plano inclinado tendrá esa arista que va marcando el sentido de ascenso. Y aquí en el interior, tal y como dice el Código Técnico de Edificación en el SUA 2.1.4, pues hay que colocar un material de distintas características para que una persona que tenga retinopatía, que pueda apreciarlo, tiene que tener un resalte de más o menos 5 milímetros y un color, un sentido cromático diferente. Así lo hemos hecho 80 centímetros antes de llegar al primero de los peldaños, para que las personas que tengan cierta discapacidad puedan, con su textura del zapato, saber, y con el bastón, que viene un escalón. En el interior no lo hemos hecho con ese granito, que es un granito negro encina, abujardado, sino con unas bandas adhesivas. En este caso, se pueden colocar que tenga un resalte de más 3 milímetros. Esta de aquí, volvemos a ver cómo cuando planteamos el acceso para personas con movilidad reducida se hace por la fachada norte, pero en la fachada sur, en la entrada, hay un cartel que dice
acceso para personas con movilidad reducida y aparcamiento. Se han dejado unas plazas de aparcamiento aquí al lado y desde ahí ya puede acceder cualquier persona. Y cuando llega a este nivel de la acera, viene por este sendero y al llegar aquí ya nota una textura distinta que le permite girar para ascender al ingreso del edificio. Si hubiera alguna persona con discapacidad auditiva, en la parte superior de la línea donde acaba, antes de empezar los vidrios, hemos dejado una canaleta que es esta que tienen ustedes aquí. Estamos hablando de esta parte superior. Vean ustedes qué bonito está decorado esto con cuadros de la colección permanente de la universidad, que me hubiera encantado tener aquí hoy, que desgraciadamente ya bastante ha hecho la universidad con tenernos. Pero aquí hubiera sido muy bonito tener todos estos cuadros y en la parte superior, sin que se perciba, podemos meter un bucle auditivo para que las personas que tienen déficits de audición puedan escuchar lo que está hablando el conferenciante como si alguien le estuviera susurrando al oído. Este es otro de los ejemplos que más trabajo nos costó, porque ya estaba hecho el espacio escénico cuando percibimos que las personas que estaban en una silla de ruedas no podían subir a dar aquí una conferencia o a recibir una insignia. Y dijimos, ¡oh!, ahora hay que hablar con la contrata para demoler el forjado. Después de mucha bulla, pues evidentemente se hizo en la parte trasera un acceso. A mí no me gustaba hacerlo en la parte delantera, que es lo que comúnmente más se realiza. Yo quería ponerlo de forma discreta, porque entiendo que este tipo de medidas tiene que haber una accesibilidad universal, pero ha de ser como la escolta de un primer ministro, discreta, de un primer ministro europeo. Los de Ucrania se ven al lado a 10 tíos así más grandes que yo con un fusil. A esos se los cargan con un misil. Sin embargo, los de Europa es gente que solo lo ves por las gafas de sol, porque llevan aquí una cosita y porque de vez en cuando hacen así. Pues así debe ser la accesibilidad. Tienes una cosa discreta, no que llame excesivamente la atención. Nosotros sacamos un metro aquí, de tal forma que cualquier persona puede acceder por la parte trasera. Y en la parte inferior señalizamos las bajadas. Aquí, donde está la posición del ascensor, donde están los aseos y el aseo accesible. Señalizamos el aseo con movilidad reducida, para personas con movilidad reducida, y un timbre por si alguna persona se cae. Aquí pueden ustedes apreciar un hilito blanco, de tal forma que si alguien se cae, puede tirar de ese hilo blanco, se enciende la luz roja, y ese es un warning, como una llamada de emergencia para socorrer a cualquiera de las personas. También en la parte inferior tenemos esas bandas adhesivas que estimulan el que algo va a suceder y que impiden el que te caigas. Aquí tenemos, hemos coronado ese pasamanos con una barandilla de 4 milímetros, tal y como dice el SUA 2.14. Vamos a ir acabando con un estudio luminotécnico, un estudio que hicimos con mucho cariño y que luego, bueno, se ha desarrollado a base de luces frías, en torno a 4.500-5.000K, porque es un edificio metálico, no es un edificio. Si ustedes se fijan en las imágenes que vienen a continuación, no hemos iluminado la fábrica de ladrillo, hemos iluminado los elementos metálicos para incorporar el interior al exterior del edificio. Eso es lo que siempre hemos estado buscando en la idea del proyecto. Tanto en los grandes ventanales donde están ustedes, pueden divisar perfectamente los pinares que hay al fondo y yo puedo divisar la parte de arriba de las vaguadas. Hemos querido siempre hacer, igual que cuando vas ascendiendo, ese diálogo en donde ya te está invitando a ver la parte interior. Aquí sucede lo mismo. No hemos iluminado nada de la fábrica de ladrillos, solamente el interior y los recercados exteriores. Y ahí lo pueden ver, la fuerza que tiene, cómo emerge el edificio, cómo adquiere protagonismo y cómo asume un papel completamente distinto entre el día y la noche. ¡Ah, y el futuro! Me preguntaba el otro día alguien en las redes sociales si yo sabía qué iba a pasar. Sería pitonisa si yo supiera qué va a pasar con este edificio. Este edificio, ahora que hay aquí muchas personas con capacidad de decisión, este edificio requiere una ayuda. La Universidad de Extremadura no puede solo haber costeado el inmueble, un inmueble que llevaba 3 lustros fuera de uso. Está todo el mundo muy contento, porque además la universidad lo ha prestado a la ciudad. El sábado pasado
el Colegio de Arquitectos de Extremadura, ha celebrado aquí el Día del Colegiado. Hemos disfrutado una velada fantástica. Estaba muy contento, yo he hablado con muchos políticos, qué bien, qué bonito ha quedado. Ahora es el momento de que las distintas administraciones hagan aquí los premios Extremadura a la Creación o los premios Ciudad de Badajoz de Novela, de Escultura. El otro día estábamos perfectamente con un ambiente de discoteca, un ambiente de cóctel y un ambiente institucional. El inmueble tiene 60 por 23, da para mucho. Entonces, es ahora el momento en el que tenemos que, entre todos, mantener, conservar este inmueble y aligerar a la universidad, porque estaba muy contento de que tiene una denominación BIC, pero aquí el músculo, la viruta, solo la pone la universidad. Por eso yo solicito la ayuda de todas las administraciones en aras de recuperar un edificio que es de la ciudad. Miren, en el proyecto original teníamos ese desmonte del terreno que están ustedes viendo y esas secciones que salen ahora tan bonitas que hizo Cristina, en donde se ve un solarium en la fachada este. Nosotros, si volvemos al anterior en la planta, nosotros teníamos vaciado toda esta parte hasta el caminito y hacíamos unas sendas, que eran estas de aquí, controlando los bancales con traviesas de tren y una serie de luminarias que desgraciadamente el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz no nos aceptó. No nos aceptó, yo creo que de forma errónea, porque la declaración de bien de interés cultural es cierto que se extiende a la totalidad de la parcela, pero hay que entender el porqué. Esa filosofía del mundo del patrimonio, lo que velaba con muy buen acierto era que si la universidad necesitaba terrenos, no se hiciera la ampliación del animalario de biología en una esquina, no se hiciera un aulario de física en otra esquina y que la parcela se fuera llenando de champiñones y no se contemplara el edificio. Esa era la filosofía del decreto. El ayuntamiento no nos permitió, pero lo que conseguíamos con ese desmonte era alejar al observador para poder divisar el inmueble desde dentro y hacer útil una planta semisótano que está llena de humedades y que está ahora mismo sin uso. Nosotros con eso conseguiríamos iluminar y ventilar de forma natural el 75% de la planta semisótano. Y si algún día por aquel lado pudiéramos hacer un patio inglés, sería una zona estupenda para hacer cócteles al aire libre. De esa forma sí que podríamos valorar el futuro de este inmueble. Un futuro que necesita la ayuda de todos, porque hoy solamente he pasado yo calor porque tengo el traje, pero lo normal es que aquí en esta climatología y en esta época se pase calor en verano y frío en invierno. Yo el 30 de noviembre estaba congelado cuando se hizo aquí un acto con un concierto de jazz. Yo estaba totalmente congelado. Habrá que climatizarlo. De ahí la ayuda de todas las administraciones para hacer que esto sea algo más útil. Todo trabajo tiene que ser a base de un equipo pluridisciplinar. No lo puede hacer alguien a solas. Eso es el equipo de personas que me han acompañado en esta historia. Y bueno, pues solamente ya para acabar, quería poner colofón a esta intervención con un vídeo que hemos hecho desde un dron y que espero que les guste a todos ustedes. Las primeras imágenes pueden ustedes apreciar antes de la intervención nuestra, cómo se ve el fibrocemento en la parte superior y los arbolados que había antes.